Hola a todos y todas, hoy os traigo el unboxing de la caja del Cordón Rebelde del mes de febrero. Aquí la tenéis. Vamos a abrirla, que vengo aquí preparada con las tijeras, ya que sabéis que yo no soy muy buena abriendo cajas, por así decirlo. Entonces, a ver si lo consigo abrir todo a la primera. A ver si soy... Sabéis que siempre me cuesta a mí un poquillo lo de abrir paquetes y todo eso. Y bueno, lo veis aquí que está la magia de los libros a domicilio. Y bueno, vais a ver el contenido primero vosotros antes que yo. A ver si lo abro y no lo rompo del todo. Ahí está. Y así. Y bueno, lo primero es la tarjetita con la temática, que es la... Leyendas de Oriente, febrero de 2018. Dice que hay spoilers, con lo cual no lo voy a leer. Bueno, viene con todo esto de papel. Y bueno, vamos a ir viendo qué hay. Bueno, por una parte, un té negro de las mil y una noches. Ahí lo podéis ver. Que es de Bébete. Ahí podéis ver las redes sociales. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, estos marcapáginas me encantan. Es de estos imantados. Voy a abrirlo y así os enseño la tarjetita también. A ver, porque es de Magic Bookmarks. Aquí tenéis las redes sociales. Y es así, por detrás. Y así por delante. Vamos a ver qué más hay. Ahí, esto no sé qué sería, es algo de artesanía de Sikoro. Vamos a abrirlo. Ah, esto sería como una gargantilla. Ahí podéis ver el dibujo que trae. Y ahí las redes sociales. A ver, que voy apartando para aquí. Luego viene una cosa de Hans Cucu o algo así. Sí, que viene así envuelto. Voy a sacar la tarjeta que dice descubre el mundo de los textiles literarios. A ver si soy. Y bueno, aquí Hans Cucu. Bueno, os lo enseño ahí. Me trae un 15% de descuento. Y vamos a ver qué nos trae. A ver, bueno, yo rompo papel, rompo todo. Ahí trae un mimo book, me parece. Sí, genial. Además, nunca los había visto con esto para cerrar. Muy original. Bueno, yo le llamo mimo book porque son de estas fundas para libros. Bueno, tenemos un marcapáginas que podemos ver el libro. Y luego, bueno, el libro del mes es La llama en la niebla de René Adier, de Editorial Nocturna. Y bueno, nos trae por aquí dos láminas de Ediciones Nocturna, de Cruel es buena. Supongo que sea de los personajes. Sí que está genial. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.